Pues cuando yo era pequeña, recuerdo muy bien que mi prueba favorita era salto de longitud. Entonces, todas mis heroínas eran las que más saltaban. Y había una chica que se llamaba entonces Cathy McMillan, una americana, que había sacado medalla de plata en Montreal, en los Juegos Olímpicos de Montreal. Yo competía en unos juegos escolares que se llamaban, yo creo que todavía existen, los Junior Olympics. Pues ella me reconoció, me dijo mi nombre, no le conocía personalmente, y me felicitó por aquello. Entonces, me doy cuenta ahora lo importante es esa motivación de una figura, ¿no? Porque aquello yo lo tengo todavía clavado en la mente, que fue una motivación tremenda para mí, porque entonces yo pensé que podía también llegar a ser olímpica, ¿no? En Estados Unidos el problema es que cuando tienes muy fácil la vida durante la universidad, porque tienes una beca, tienes unos estudios, pero luego tu vida profesional no existe, salvo que seas una superélite. Cuando vine a España, prácticamente yo lo dejé por retirada porque no tenía patrocinador. Entonces vine un poco a España a ver qué pasaba, ¿no? Y fui a la pista de Vallehermoso porque me había dado, algún amigo de Estados Unidos me había dado un nombre de una persona que era entrenador. A lo tonto, pues iban saliendo las marcas otra vez, me iba curando de la espalda y de repente me encuentro con que estoy casi a nivel internacional, ¿no? Y fue después, pues, unos pocos años, pero muy, muy brillantes, ¿no? Que no esperaba para nada. Entonces, yo tuve la suerte de vivir lo mejor de los dos mundos, yo creo, ¿no? Deporte escolar aquel y luego el deporte élite de España. Sí que creo que pionera, o no sé, pero de repente cuando alguien, yo o cualquiera, ¿no? Empieza a destacar, pues hay ambiente, ¿no? Crea un ambiente y nosotras creamos un ambiente y todavía tenemos el récord del relevo 4x4 porque éramos 4, 5, 6, 7, 8 chicas que teníamos un nivel bastante o muy buena. Ningún récord tiene que durar 30 años, ¿no? Entonces, yo recuerdo es que yo nunca creí que era especialmente buena, esa es la pura verdad. A nivel internacional, realmente llegué, tuve mis años, un par de años, ¿no? Que estuve ahí, muy arriba. Una medalla en un mundial al aire libre es muy importante, eso fue el punto culminante de mi carrera deportiva. Pero, aparte de eso, no, nunca sentí que eso era nada especial. Porque una cosa para los deportistas, entramos en política, pero es muy difícil mantenerte. Porque un deportista es una cara bonita para hacer una lista y poco más. Realmente les importa un bledo que estés allí trabajando como un monstruo, ¿no? Me enfrenté a ellos diciendo, mira, es que en el deporte el mejor gana y tienes que ser trabajador. Y en la política veo que esto no es así. Desde muy pequeña tuve esa doble vida. Empecé a dar clases de piano y a la misma vez estaba empezando el atletismo. Soy profesora de musicología en un conservatorio superior. Me gusta muchísimo, pero el atletismo también te acompaña durante toda la vida porque ese fondo que tienes del trabajo, de saber trabajar, de saber tener la disciplina necesaria para mejorar tus marcas y el compañerismo también es muy importante. Dedicarme a la música en el fondo del corazón mío soy más atleta que otra cosa. A una niña o un niño que quisiera ser velocista, ojalá que hubiesen muchos que lo hagan, que insistan y que si sus padres prefieren que jueguen al fútbol, al baloncesto, insistir y decir, pues no, yo quiero ser como Sandra, yo quiero batir el récord de Sandra porque yo puedo hacerlo.